Hola Leo, bienvenido. Leo, estás enamorado, rendido, una semana de amor. Pero ¿qué pasa con la pareja? Ella apuesta más bien a su independencia, muy apegada a la soltería, no está yendo a tu mismo paso. Vamos a ver si las cosas cambian. Sí, pues, no, el problema no es contigo realmente. Ella sufrió una gran desilusión en el pasado. Entonces teme embarcarse a algo más serio. Un poquito de tiempo porque de todas maneras van a llegar a algo estable. Pero no la presiones de ninguna manera. ¿Qué hay para ellas? Va a ser una semana de tristeza, sobre todo a las que están solas. Se han ilusionado con alguien que acaban de conocer y no le van a corresponder. Así que mejor déjenlo pasar, ¿no? ¿Para qué sufrir? Bastante se sufre en la vida. Pero vamos a ver qué hay, sobre todo para ellas. ¿Qué dice los maestros ascendidos? ¿Qué les está diciendo? Que tengan fuerza, que no se sientan débil ante la vida, ¿no? Uno mismo tiene que darse energías, esa vitalidad que todos tenemos. Y eso que van a lograr, equilibrarse. Esta es una linda carta. Esto es integración. Es el triángulo, es que tienen que integrar el cuerpo, el alma y el espíritu, que es lo que les está haciendo falta. Pero vamos a ver acá en el trabajo para Leo. Estoy viendo dificultades que tienen en contra, no tienen nada, son ustedes. Vean, a ver, y a favor tienen que ustedes en este momento, tanto ellas como ellos en el trabajo, están sintiendo que ya no tienen más esperanzas, que no van a crecer. Sí van a crecer, pero a veces por mucho esfuerzo que uno ponga en un trabajo no depende de nosotros, sino de los superiores, cómo te evalúan. Eso es todo lo que está pasando, Leo. Gracias por acompañarme.